mí no me han revisado. Y le gustó como que se No quiero ser rajón, pero traigo unas pilas ahí. ¿Ya las viste? No, me quedo con las ganas, ¿no? Con la justicia siempre entre las manos. A ver, niñas, ya es menos atrás como más. Niñas, ¿qué trampa? ¿Cuál es ya la desesperación por entrar, por ver el juego, ver a las Chivas? Obviamente, sí. ¿Sí? ¡Oye! Una cosa. Una cosa. A ver, háganse para acá, ahorita suben. ¿Y de dónde la desesperación? ¡De Cuernavaca! ¡No! No, pero una cosa, te veo bailando y no hay música. Es que el baño es lo que urge. Sí, venimos así desde Cuernavaca y no. No nos paramos ni en la caseta por la puta rebelde. ¡No han hecho escala! ¡No! ¡Ya nos vamos! ¡Miren qué chido baila la niña! ¡Miren qué chido baila la niña! ¡Vaya, cierre! ¡Córrele! ¡Diferente Guadalajara, padre! Aquí, nadie le pone como Rantia. Juega chido. Neto. Está respondiendo el chavo. Oye, a ver, ven para acá, compa. A ver. Te voy a decir una cosa. Estoy aquí con mis compas de la Rebel. Y a mí me decían, no te acerques a la Rebel y no sé qué. ¿Son compas o no? Somos compas, sí. ¿Sí? ¿Son compas de Rufo? Ya viste el carnaval que aquí tenemos, güey. No se compara en ningún otro lado, güey. Cámara. Porque aquí ves. No sé, no hay en otro lado, carnal. Pues chido, yo aquí estoy con ellos, con mis compas de la Rebel. Ya está. Suerte. Péguenle a las Chivas. ¿Qué pex? ¿Un Goya para despedirnos? ¿O cómo no te voy a querer? Órale, va. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? We'll be right back.
primer punto que se suma en ese torneo. En una plaza complicada, donde sabíamos que estamos viviendo una etapa complicada, donde el arranque no fue lo que nosotros esperábamos. Pero bueno, hoy también creo que propusimos de una buena forma el partido aquí en CU. El aficionado en general de ambos equipos no se va muy contento con el espectáculo que ha habido el día de hoy. Sí, pero nosotros no, si no podíamos ganar ese partido no lo podíamos perder, desgraciadamente. Pero creo que retomamos algunas bases y eso también nos sirve a nosotros. ¿Cómo se sienten con este cambio, con esta renovación que están teniendo? La responsabilidad de cambiar todo esto, lo que le pega a esta institución, es responsabilidad totalmente de nosotros y así lo tenemos que asumir. Déjame tomar los comentarios que hizo el dueño del equipo. ¿Qué auto vimos hoy de Chivas?